aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del Evangelio de San Marcos tiene que ser situado en el contexto de la polémica sobre la propia naturaleza de Cristo. No era fácil para el Señor decir abiertamente: soy Dios. Que era hombre lo sabían todos, y sabían su linaje, hijo de María, hijo adoptivo de San José. Pero decir yo soy Dios era firmar inmediatamente su condena a muerte, porque eso era equivalente a una blasfemia, quizá la peor. Y naturalmente no hubiera podido hacer más, o sea, hubiera muerto, no hubiera podido presentar íntegro su mensaje. Como él mismo dice muchas veces, sobre todo lo recoge el Evangelio de San Juan, no había llegado su hora, la hora en la cual él tenía que subir a la cruz, pero después de haber estado durante 3 años predicando ese mensaje y dando testimonio de quién era. Por eso tenía el Señor, con mucha frecuencia, que utilizar conceptos que podían ser entendidos de una manera o de otra, hasta que poco a poco se hiciera la luz, al menos en aquellos más próximos a él, en los apóstoles y los más cercanos seguidores. En ese contexto de acoso, porque era evidente que él hacía cosas que iban en contra de algunos de los preceptos de la ley, como curar en sábado, por ejemplo, en ese contexto el Señor emplea palabras como la que hemos escuchado en el Evangelio de hoy de San Marcos. Habla de que él es el Hijo de Dios, pero dice que, bueno, que ese concepto de Hijo de Dios también ha sido utilizado en el Antiguo Testamento de forma genérica al conjunto del pueblo o aplicado concretamente a los reyes. En este caso, el Señor habla del rey David. ¿Qué diferencia hay entre la filiación divina de Jesús, la filiación divina del pueblo de Israel o del conjunto de la humanidad, y la filiación divina de los católicos? Jesús es el propio y único Hijo de Dios. Solo Él es Hijo de Dios. Esto es lo primero. Porque solo Él tiene la naturaleza divina. Y solo Él puede llamar a Dios, propiamente dicho, Padre. De hecho, cuando Jesús va a terminar su vida en la tierra, les dice a los apóstoles: me voy a mi Padre y a vuestro Padre. No dice voy a nuestro Padre. Quiere enseñar con eso la diferencia que hay entre la paternidad que él tiene, la filiación que él tiene con Dios Padre, y la que tenemos los demás. Jesús es el único Hijo de Dios. Se puede hablar de una filiación divina, genérica, de aquellos que están cercanos al Señor buscándolo según su propia conciencia. En este caso concreto, por ejemplo, aquellas buenas personas del pueblo de Israel. Ahora bien, la filiación divina, aparte de la de Cristo, es la filiación adoptiva que nos da el Señor a través del bautismo. Lo dice claramente el Catecismo de la Iglesia. El bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios, hijos en el Hijo, en el único Hijo, hermanos adoptivos de Cristo. Cristo, haciéndonos sus hermanos, nos ha introducido en la filiación divina de una forma adoptiva. Somos hijos adoptivos, no tenemos la naturaleza divina que tiene Cristo. Si esto no fuera necesario, es decir, si esta filiación adoptiva la tuviera todo ser humano, o al menos todo ser humano que está buscando honestamente a Dios según su conciencia, entonces, ¿para qué nos tenía que hacer hijos adoptivos de Dios si ya lo éramos?
Es decir, la filiación adoptiva que nos confiere el bautismo es diferente a esa otra filiación genérica. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho, había un grupo de música famoso en ese tiempo que tenía una canción, entre otras, ¿no?, de que todos somos hijos de Dios. Bueno, en ese sentido genérico, bueno, en el que se puede decir todos somos hijos de Dios, pero hijos, uno, hijos adoptivos, los que recibimos sin merecerlo el sacramento del bautismo y a través de ese sacramento nos hacemos hijos en el Hijo. En el fondo, vuelvo a repetir, está la cuestión de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Con todas las consecuencias, si Cristo es Dios, entonces su sacrificio es verdaderamente redentor. Y si Cristo no es Dios, es el sacrificio de un buen hombre inocente, como por desgracia millones y millones de buenos hombres inocentes han muerto por tantas causas en la historia de la humanidad. Pero es que Él es Dios. Eso es lo que da valor a su sacrificio. Eso es lo que hace que su sacrificio sea redentor. Pero si Cristo es Dios, entonces sus palabras, sus enseñanzas, sus acciones son las acciones del Dios hecho hombre. No se pueden tocar. Me parece que es algo a recordar hoy, a recordar por todos, pero hoy especialmente cuando celebramos la fiesta de San Bonifacio, que fue el gran evangelizador de Alemania. Murió mártir en una zona que hoy estaría en la frontera entre Francia y Bélgica. Había evangelizado todo el norte de Europa y estableció su sede en Maguncia. Bueno, que San Bonifacio sea actual hoy en Alemania me parece evidente. No solo en Alemania, pero en Alemania. Porque, en el fondo, lo que se está debatiendo, lo que se llama ya la nueva Iglesia, que quiere cambiar pues toda la moral sexual, así lo dicen ellos abiertamente, y que quiere cambiar parte de la, del concepto sacramental de la Iglesia, por ejemplo, aceptando el diaconado, el sacerdocio y el episcopado femenino, en el fondo lo que está detrás de todo esto es que las palabras de Cristo ya no se consideran palabras de Dios, sino palabras de hombre. Y por lo tanto, tienen que ser vistas desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva relativa. Cristo ya no es un absoluto, Cristo es uno más. Y sus opiniones, unas más. Sus enseñanzas, unas más. Entre otras muchas que han dado otros grandes hombres en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Cristo es uno más. Esto no es lo que nosotros católicos creemos. Cristo es Dios. Y San Bonifacio, evangelizador de Alemania, murió precisamente por esto. No por presentar a Cristo como uno más, sino por presentar a Cristo como el Dios hecho hombre que con su sacrificio nos había abierto a todos los hombres las puertas del cielo. Que Dios nos ayude a ser fieles a Cristo, con la gracia de Dios, si hiciera falta, hasta el derramamiento de nuestra sangre. Que así sea.